¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de George Hugo. Vamos a verlo. Bueno, se nos ha ocurrido aquí entre todo el equipo hacer una serie de vídeos de quién fue, ¿no? Jugadores importantes, jugadores míticos, que de vez en cuando vemos algún flash por ahí de algún vídeo que sube alguien por Twitter o, o en YouTube y nos, nos falta un poquito más de contexto, ¿no? De saber quién era exactamente ese futbolista. Y voy a centrarme en George Weah, futbolista liberiano considerado por muchos como el mejor futbolista africano de, de la historia. Evidentemente ahí habría que matizar porque hay unos cuantos eh, que le intentan arrebatar ese, ese galardón, como por ejemplo Didier Drogba, Samuel Eto'o, eh, Touré o Cocha. Bueno, los hay muchos que podrían discutirle ¿no? esa posición a George Weah. Lo único claro es que es el único futbolista africano o mejor dicho, con pasaporte africano que tiene un balón de oro que ganó en el año 1995. Hay una pequeña trampa. Que es que Eusebio, el futbolista eh, portugués ¿no? que jugó con la selección portuguesa, él nació en Mozambique, pero Mozambique era una colonia portuguesa, con lo cual jugó bajo la bandera lusa, ¿no? ese Mundial de 66, donde fue Pichichi y donde llevó a Portugal hasta las semifinales. ¿no? Pero el único con pasaporte africano es eh, George Guea, que nació en Monrovia, nació eh, en un eh, barrio ¿no? en Santa Clara, muy cercano a la capital de, de Liberia. Y ahí empezó pues, a, a jugar al fútbol ¿no? con las dificultades que eso entraña. Liberia es un país muy violentado, es un país que siempre ha tenido dificultades internas por, por guerras civiles, eh, hambrunas, es decir, es un país muy conflictivo y muy difícil de, de lidiar con él. Él fue ascendiendo, acabó jugando en Invincible 11, ¿no? que es una, eh, un equipo de la, de la liga profesional o semiprofesional liberiana, Invincible 11, ¿eh? y de ahí... Recibí muchas ofertas porque hizo una temporada realmente buena y una de ellas fue del, del Toner de, de Yaoundé, ¿no? que es un equipo de Camerún. Eh, Camerún y Liberia, pues bueno, más o menos es oeste de África, aunque Liberia está bastante más arriba, pero él decidió marcharse al, al país eh, camerunés para jugar en la primera división de esa liga, de ese país. ¿Qué ocurre? Que Claude Leguá, que es un mitiquísimo entrenador francés de selecciones africanas, habrá entrenado ahora mismo pues, a más de... 8 o 10 fácilmente, ya muy veterano evidentemente, en el año 88 pues todavía era jovenzuelo, pero ya es muy veterano, y visitando la liga local, viendo partidos de la Liga Camerunesa, para reclutar a jugadores para su equipo, eh, vio a un delantero eh, del Toner ya un de espectacular ¿no? Y dijo, oye, ¿quién es este chico? No, no le tengo en base de datos. Y dijeron, no, es que este chico no es camerunés, es liberiano. Eh, ¿Y qué hace aquí? ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, le explicaron un poquito su historia y automáticamente llamó a Arsène Wenger, a su gran amigo, ¿no? que era entrenador del Mónaco, le dijo, Arsène, tengo aquí un chaval de la Liga que tienes que ver, tienes que visualizar porque es un auténtico cañón al espacio, muy potente, remata con las dos piernas y sería bueno que lo, que lo vieras. ¿no? Evidentemente Arsène Wenger pagó de su bolsillo un billete para que Guea eh, viajara hasta Mónaco, le tuvo entrenando, le gustó y el Mónaco le fichó por 12.000 libras en ese momento, por lo tanto, un fichaje... Baratísimo, ¿no? Por la calidad que tenía George Weah en ese momento. Hay que decir, a diferencia de los Tureya, Drogba, Eto y compañía, que George Weah llega a Europa con 22 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una, una serie de carencias a nivel eh, táctico, a nivel de dinámica, a nivel incluso de disciplina, ¿no? De estar en clubes digamos, de cierto relumbrón, que los otros ya habían solventado por haber llegado mucho más jóvenes al continente europeo. Así que George Weah llega allí, le ponen a entrenar específicamente para pulir esos detalles, ¿no? a nivel de entendimiento de juego y a nivel de entendimiento más táctico, y empieza a jugar con el, con el Mónaco. ...allí se, se junta con Glen no con el atacante británico, hacen dupla atacante, consiguen ganar una copa de, de Francia, consiguen también llegar a una final de la, de la recopa, y después de tres o cuatro temporadas en Mónaco, Llega el Paris Saint-Germain. ¿no? Un Paris Saint-Germain que había fichado, ojo, a Bernard Lama bajo los palos, David Genola en la punta, Raí, el futbolista brasileño, ¿no? uno de los eh, jugadores emblemáticos ¿no? de, la, de la selección verde amarilla en la media punta, y a George Weah para conformar un auténtico equipazo ahí en París. Eh, se exhibió, estuvo a un nivel altísimo George eh, Guea, esa punta de velocidad, esos regates, eh, esa capacidad para ser vertical, para ser dañino, para ir directamente hacia la portería rival, ¿no? pues sorprendieron a propios y extraños. En París poco a poco fue haciéndose un nombre, varias semifinales de, de recopa, hay una, una recopa espectacular frente al Real Madrid, semifinal de, de, la, de la Copa de la UEFA también, y hay un momento eh, cumbre que es la Liga de Campeones. 94-95. Ahí Guea es el máximo goleador del torneo. Hay un gol al Bayern de Múnich impresionante que tenéis que ir a, a buscar. Coge balón en el centro del campo. Empieza a regatear y consigue marcar. En cuartos de final se enfrentan al Barça. Eh, consiguen eliminar al Barça con un gol de Guea en el, en el Camp Nou. Y luego acaban cayendo frente al Milan. ¿no? Pero en aquella edición de la Champions, ya la gente dijo: Uy, eh, este chico que lo hacía muy bien en Francia ha conseguido trasladar ese dominio a el concierto europeo, ¿no? Y ahí George Weah se exhibió, le fichó el, el Milan y ese mismo año, en el 95, fue cuando él levantó ese, ese balón de oro, ¿no? Siendo el primer futbolista africano en conseguirlo. Hay que decir también que en Milan tiene varios goles muy míticos. Hay un gol que marca frente a Elas Verona, ¿no? Que seguro que lo tenéis en la cabeza, que coge el balón en su área, en el punto de penalti, empieza a regatear y marca en el, en el marco contrario. Y es cierto que ahí empieza a marcar no a unos niveles tan 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 altos hay que decir que antes la Serie a era una competición mucho más cerrada, marcadores más cortos, no era tan fácil marcar gol no era un espectáculo tan abierto como seguramente es ahora, pero ese Milan también empezó a funcionar, empezó a rendir y él pues compartió ataque con con Roberto Baggio por ejemplo, sin ir más lejos atrás estaba Franco Baresi, es decir un equipo ya bastante chulo, bastante pintón, llegó Andrei Shevchenko evidentemente llegó Shevchenko en plena juventud en plena plenitud de futbolista ucraniano y acaba apartando a George de, bueno, pues de ese eh, titularidad que tenía en el, en el equipo rosonero. Se marchó rumbo a Inglaterra, Manchester City, también en el Chelsea, consiguió levantar una Premier League y luego pues, fue a buscar un poquito de petrodólares ¿no? a otros países del Golfo, como hacen eh, muchos de los jugadores. ¿no? Este es un poco el, el resumen o la trayectoria de George Weah, un futbolista legendario que, para su infortunio, no pudo. Eh, complementarlo con buenas actuaciones a nivel de selecciones. ¿no? Esto pasa a muchos jugadores que son buenísimos, pero claro, como no les has visto nunca jugar en un mundial, como no les has visto brillar con la selección, pues se te quedan un poco cortos. Hay que decir que Liberia estuvo mucho tiempo eh, castigada por, por claro, cuando hay una, un conflicto armado, un conflicto bélico, una guerra civil. Muchos países se quedan fuera del, de los eh, sorteos internacionales porque se entiende que hasta que no arregles tus cosas a nivel social no puedes participar en competición deportiva. Estuvo cerca de jugar alguna Copa de África, pero se quedó siempre en el, eh, ¿no? en el umbral, se quedó siempre cerca de conseguirlo, incluso con algún acceso a algún mundial, pero nunca ha jugado Liberia una Copa de África, nunca ha jugado mundial. Y hay que decir que George Weah, cuando él pasa o está en el PSG en el tránsito hacia el Milan, Estalla otra guerra civil en Liberia. Y él lo que hace es, ok, coge a la familia y la manda a Nueva York, ¿no? a mitad de los 90. Allí nació, por ejemplo, su hijo, Timothy Weah, al que seguramente todos conocéis. Por eso Timothy Guea tiene esa nacionalidad norteamericana, porque él nació en Nueva York cuando su familia estaba, digamos, exiliada o estaba. Eh, fuera de Liberia, donde evidentemente había problemas de sangre. George Weah ha pagado equipaciones de la selección liberiana, ha pagado viajes, ha pagado gastos de la, de la expedición, ha intentado siempre echar un cable, él ha sido embajador de UNICEF, ¿no? para intentar paliar eh, todo tipo de enfermedades como el SIDA, también la, la hambruna, evidentemente, luchando contra la militarización de los niños, es decir, ha, ha sido muy activo, ¿no?, ha sido un embajador de, digamos, de, de buenos valores de, de UNICEF, y ahora es presidente del gobierno liberiano, ¿no?, le ha costado porque ha tenido varias eh, elecciones fallidas donde él pensaba que solamente por el nombre iba a conseguirse presidente, pero le ha costado un poco hasta que al final lo ha conseguido. ¿no? George Wass siempre en el escaparate, siempre en la boca de todo el mundo, como uno de los mejores futbolistas de, de la historia y, evidentemente, del continente africano. Insisto, por la dificultad que ha tenido, ¿no? es llegar a Europa con 22 años, por haber sido ese balón de oro ¿no? a nivel global. Eh, Siendo una selección la liberiana muy floja y no teniendo ese impulso de haber jugado competiciones internacionales a nivel eh, de país. Eh, y por esa explosión tardía, muchos le avalan como mejor jugador africano de la historia. Otros dirán que por rendimientos se amoletó, por trascendencia Drogba, ahí cada uno puede elegir. Lo que es seguro es que George White es una gran figura del fútbol mundial, una gran figura del balompié a nivel eh, global, y que evidentemente os quería traer aquí su historia para que la, la conozcáis. Os mola. Wea, es el mejor delantero africano de la historia. ¿Cuál es vuestra elección? Algo que no supierais de Guea. Algo que sabéis y queráis complementar. Ya sabéis, lo dejáis todo en comentarios en la cajita, like, suscripción y nos vemos en más vídeos. Un abrazo.